La Asamblea Departamental de Antioquia realizará varias sesiones descentralizadas en varias regiones de Antioquia durante este año. La primera de ellas se llevó a cabo el pasado 12 de marzo en nuestro municipio. Alcaldes de la región, concejales y líderes hicieron presencia en la primera sesión descentralizada de este ente departamental, la cual se realizó en la sede de la empresa Westfalia Fruit. De visitar las regiones para tener la oportunidad de dialogar con la dirigencia, de tener el gobierno departamental, de evaluar los diferentes proyectos que no avanzan o que tenemos frenados. Por ejemplo, la importancia de esta sesión en Sonsón es primero darle un espaldarazo a los inversionistas. Que además constituye pues un hito histórico para nuestro municipio, dado que es la primera vez en la historia del municipio que la asamblea hace una sesión descentralizada. Y fuera de la sesión descentralizada, pues viene con el acompañamiento preciso de funcionarios y secretarios de despacho de la Gobernación de Antioquia, lo que nos abrió una ventana importantísima, la puerta, para entablar diálogo directo con ellos, como municipio de Sonsón y también con los alcaldes vecinos que también hicieron parte de esta jornada. Es muy importante para nosotros los municipios de acá, de esta subregión del Páramo, la presencia de la Asamblea Departamental y obviamente también del gobierno de Unidos. Nosotros que somos municipios alejados de Medellín, miramos con mucho beneplácito la presencia de la asamblea, qué bueno que los políticos y la dirigencia política se acuerde de nosotros y no solamente venga pues, en los tiempos de las elecciones, sino también que se generen estos ejercicios para escuchar a la comunidad, para mirar sus problemáticas, las dificultades que tienen y poder entre todos mejorar las condiciones de estas regiones. Uno de los temas que más se resaltó durante la sesión por parte de los diputados y alcaldes fueron las obras de infraestructura, como la vía del Renacimiento. El tema de infraestructura hoy nos da una gran noticia, por eso es tan importante esta reunión, que son los estudios y diseños de la vía Sonsón hasta Puente Linda, que es lo que le corresponde a Antioquia. Y Caldas igualmente va a aportar una plata para estudios y diseños hasta La Dorada, que es lo que le corresponde al departamento de Caldas. Entonces, eso vamos a hacer entre todos, unidos, como es lo que siempre acostumbramos nosotros a hablar en este tipo de eventos, es que vamos a lograr los proyectos de impacto regional. Esa vía es muy importante, la hemos venido luchando hace muchos años y hoy nos dan la gran noticia de que el gobierno departamental de Antioquia, con el gobierno de Caldas, vamos a sacar esa vía adelante. De Nariño digo, de terminar ese kilómetro que falta de vía pavimentada, del puente que anunció también el secretario de Infraestructura. Y esa es la labor de los diputados, tener el contacto directo con las regiones, resaltar y darle importancia a este tipo de proyectos que generan empleo en la región. Y tenemos propuesta 9 sesiones descentralizadas. Esta es la primera. Y la primera la hicimos en Sonsón, por la importancia de este municipio a nivel subregional. Nosotros decimos que Sonsón es un municipio estratégico para el departamento y por eso hoy es la sesión descentralizada en este municipio. Para los alcaldes de la subregión Páramo, el concretar la vía del Renacimiento que une a Sonsón con La Dorada en el departamento de Caldas es un logro. Tenemos que pensarnos en región. A nosotros no nos va a ir bien si seguimos pensando en el desarrollo únicamente de nuestros municipios. Tenemos que pensar en la integración regional empresarial. Nosotros ya tenemos una característica y es que nos une un pasado histórico, nos va a unir un futuro empresarial y ya tenemos una ventaja muy importante, ya las empresas están asentadas en el territorio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Todos los ejercicios necesarios de planificación para generar más competitividad en el territorio. Si no tenemos vías, no tenemos competitividad. Pues hablando de los proyectos de esta subregión y que obviamente le convienen mucho al municipio de Nariño, yo pienso que son estos circuitos viales que desde la Secretaría de Infraestructura se estuvieron comentando, específicamente con Nariño, pues el tema de la vía del Renacimiento. Este ha sido un proyecto que se viene tocando desde hace más de 10 años y que yo pienso que es la primera vez que se ve que va a ser una realidad.
los estudios y diseños se tienen planteados para entregar en el mes de agosto, y de igual manera, pues junto con el gobierno del departamento de Caldas, iniciar la ejecución este año. Por fin, avanzar en unos compromisos que venían desde antes, pero que no se habían podido materializar por diferentes situaciones, y que ya pues con estos anuncios que se dieron hoy, como por ejemplo los estudios y los diseños para el tramo que falta entre Nariño y Puente Linda, y materializar esa ruta del Renacimiento con recursos departamentales y nacionales, pues es uno de los anuncios más importantes, pero que también vamos a trabajarle de manera mancomunada a temas de desarrollo vial, como por ejemplo la conectividad entre Sonsón y Aguadas, que nos va a permitir también darle otra posibilidad al desarrollo económico de la región, y también fortalecer un importante tramo entre Sonsón y Abejorral. Todos son importantes por las características que tenemos hoy en materia agropecuaria, cierto que está toda la asamblea en pleno y hay un compromiso pues que está quedando allí suscrito. Segundo, que previo pues a todo esto que se está haciendo, hay unas jornadas de acuerdo suscritas también con el señor gobernador de Antioquia, que él firmó, como los alcaldes también las firmamos. Tercero, hay unos anuncios ya particulares en términos económicos, ya no solamente se está anunciando el proyecto, sino que se está hablando de recursos. Cuando se habla de recursos, significa que ya se tiene una posibilidad de que se materialice realmente la obra que se está buscando, la obra que se está proyectando. Digamos que son los tres elementos adicionales a una reunión cualquiera que podría derivar en simplemente una reunión más. Esta tiene esos elementos adicionales que estoy seguro que van a terminar en que se concrete esas obras que tanto se necesitan para el desarrollo de la región.